Ávila quiere dar su opinión sobre este gobierno que se propone. Voy a empezar leyendo el acuerdo primero del pacto antitransfugismo. Se entiende por tránsfuga a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y o de grupo, manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien disculpan o dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad. Esto, como digo, es lo que recoge el acuerdo primero del pacto antitransfugismo de 2006. Por tanto, nosotros como Izquierda Unida no reconocemos, no aceptamos, no estamos de acuerdo con un gobierno que en su mayoría son concejales no adscritos, que para nosotros son una anomalía democrática. Se vulnera la voluntad popular con este gobierno y el resultado de las elecciones municipales, lo que aumenta el deterioro democrático de este ayuntamiento que venimos denunciando desde hace ya tiempo. También pensamos que es un gobierno populista que dice dejar aparte las siglas y todo por Linares y su amor por Linares, su sacrificio, pero además de decir que quieren a Linares, todavía no hemos oído decir qué Linares quieren ni cómo lo quieren, qué programa van a desarrollar, qué propuestas, qué van a hacer con los problemas que tiene Linares. Por ejemplo, la limpieza de las calles, el conflicto de los trabajadores de Urbaser, las políticas de servicios sociales. Todo eso nos gustaría saber qué propuestas van a llevar a cabo en estos 8 meses este nuevo gobierno que se nos presenta. Por otra parte, también es un gobierno populista. Y el populismo da respuesta simple a problemas complejos, que como digo son problemas que tiene la ciudad de Linares. Eso de no responder a siglas o de apartar las siglas, para nosotros es una contradicción porque la ideología está ligada a los intereses de clase y cada uno defiende unos intereses de clase de acuerdo a su ideología. También nos sorprende que nuevos partidos, como es el caso de Cilur, que venían a regenerar la vida política, resulta que apoyan la vieja política. Esto también nos sorprende. Y a los concejales y concejalas del PSOE quiero decirles también que han creado este problema, que ellos son parte de este problema y que no son capaces de solucionarlo, porque durante estos 2 años atrás, ellos también han contribuido utilizando a los concejales no adscritos porque les venían bien sus votos para cambiar la correlación de fuerzas. Y para terminar, decir que la propuesta de Izquierda Unida sería, porque como criticamos al Gobierno tenemos una propuesta, que sería la dimisión de todos los concejales no adscritos para que corrieran las listas de los partidos que fueron los que se presentaron a las elecciones de junio del 2015. Las personas no ganan elecciones, son los partidos políticos los que se presentan y a los que la ciudadanía vota y los que expresan la pluralidad democrática de este país, según recoge el artículo 6 de la Constitución. Y decir que Izquierda Unida va a trabajar en estos 8 meses que quedan para las elecciones municipales para sustituir al bipartidismo y con una confluencia social y política que pueda afrontar los problemas complejos que tiene Linares. Nada más, muchas gracias.